Hola corazones, muy buenas noches. Ya estamos de nuevo un lunes más con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar escuchándonos, claro que sí. Y por si hay algún despistado, ¿dónde tenéis que sintonizarnos? Bueno, pues os lo recuerdo enseguida. Tenéis que simplemente poner launiversalradio.com.org o .net. De esos tres links podéis elegir uno y nos sintonizáis así de bien. Y si queréis poner los tres, pues oye, nos oís a tuttiplén. Claro que sí. Bueno, bromas aparte, vamos a empezar el programa ya conociendo a los autores. ¿Que quién lo presenta? Pues yo misma, Mercedes Rodríguez, como siempre, encantada de estar aquí y presentar a un autor más. En este caso, una autora que se llama Carmen Torrico. Y os voy a hablar de sus dos novelas que tiene ahora de momento a la venta. La primera, El visitante nocturno. Y hace poquito que ha sacado 8 días en Roma. ¿Y por qué 8 días solo? Bueno, yo os dejo la pregunta caer, a ver si cae y se la hacéis a la autora. Bueno, ¿qué os parece si doy paso ya a leeros la biografía? Que la autora nos ha escrito lo siguiente para que la conozcamos un poquito más. Nos cuenta que se aficionó a la lectura desde niña. Y siempre deseó crear relatos e historias ideadas y conformadas en su desbordante fantasía e imaginación. Pero su afición por la música la escribe con mayúsculas porque la han llevado a especializarse en ese terreno. Y también, claro que sí, pues ha cursado los estudios musicales en Madrid y está ejerciendo su carrera de concertista hasta hace poco tiempo. Y nos cuenta que la decisión de adentrarse en el mundo literario es reciente. Nos dice que es colaboradora habitual en las redes sociales dentro de páginas especializadas como blogs culturales y redes literarias como Falsaria, Me gusta escribir y otras similares. Y en su haber tiene cientos de artículos publicados de diferentes estilos y temática. También ha participado en varios concursos literarios en la especialidad de relato, microrelato y nanorrelato, siendo muy apreciado su particular estilo de narrativa. Y nos cuenta que también ha abordado el ámbito de la poesía, que es el terreno en el que recientemente quedó finalista con su poema De nuevo el otoño. Y ya en el campo de la novela ha publicado su ópera prima, El visitante nocturno, su primera novela, que es un relato que narra la singular experiencia vivida por un famoso escritor en el transcurso de una larga y angustiosa noche en la que tendrá que batallar con sus propios miedos e incertidumbres. Bueno, todo lo que transcurre en esa noche. Pero nos dice que desde esos primeros comienzos son ya 5 las obras que han salido de su pluma. Y todas ellas están en fase de revisión y maquetación. Y por supuesto, está a la espera de una próxima publicación. Pues eso es genial, claro que sí. Y en la actualidad se encuentra preparando la reedición de su primera novela, que os hemos comentado antes, El visitante nocturno, pero ahora la va a versionar en lengua inglesa y en española, las dos lenguas conjuntamente, en un mismo libro. ¿Qué os parece? Genial, ¿verdad? Y nos dice que es un novedoso lanzamiento con el que pretende que su obra llegue a un mayor número de lectores, ya que este relato entra dentro de la línea de novela corta, en cuya trama pues pueden encontrarse con un alto contenido de experiencias sensoriales y paranormales, y en las que entremezcla con pinceladas del estilo y psicoanálisis del protagonista de la novela, descubriendo los sorprendentes misterios de la mente humana, forzada a soportar vivencias inusuales y cuando menos traumáticas. Y nos sigue diciendo que de cara a las fiestas navideñas, tiene en mente publicar una nueva obra. En este caso se trata de un poemario cuya recopilación son todas esas poesías que han ido surgiendo de su pluma, y en paralelo con su intensa labor narrativa. Sus versos y sus poemas nos dicen que han recorrido kilómetros a través de las redes sociales y se han adentrado en los países hispanohablantes. Y bueno, pues hasta ahora no se había decidido a reunirlos todos en un mismo volumen y sacarlos a la luz. Así que ya sabéis, cada Navidades sacará este poemario que todavía no sabemos el título, pero estad pendientes. Y además, no solo esa, sino que cuenta en su haber con otras 3 novelas más.
Pero bueno, esas se van a estar sin publicar por el momento, ya que están en proceso de revisión y corrección, pero verán la luz en los próximos meses del año próximo. Eso sí, no las va a sacar todas a la vez, las va a sacar de manera paulatina, claro que sí, por supuesto, porque si no, una quita la otra, y no, tiene cada una, cada cual tiene que tener su espacio, ¿verdad que sí? Y claro, la temática de cada una de ellas pues es diversa, aunque en todas ellas nos dice que entran en la línea estilística de la autora Carmen Torrico, que nos tiene acostumbrados a no centrarse en un estilo concreto, sino mezclando en sus obras contenidos tan variados como el romance, la historia, el arte en general, el misterio, thriller o fantasía, y también algún que otro contenido más o menos esotérico. Pues más o menos sabemos de qué puede ir las diferentes novelas que va a publicar. Bueno, tenemos una ligera idea, pero tenemos que esperar a que la saque para saber más, claro que sí. Y también nos cuenta que escribe alguna que otra publicación esporádica para alguna revista o red literaria, y eso completa su panorama laboral del momento actual. Y en cuanto a sus aficiones, pues nos dice, como ya nos ha comentado antes, que está licenciada en el terreno musical y le apasiona la gran música clásica y de ópera. Como no, con los grandes Alfredo Kraus, Pavarotti, Plácido Domingo, María Callas. Y en cuanto a directores, pues Herbert con Karajan, Zubin Mehta, Ricardo Muti y muchos más, claro que sí. Y en cuanto a escritores, por ejemplo, Shakespeare, López de Vega, Goethe, Cervantes, Dostoyevsky, Kafka, Papini, Alan Poe, Agatha Christie, bueno, es que nos pondríamos aquí los clásicos, ¿verdad? Y grandes escritores como ellos. Y bueno, pues que la lectura en general, y en especial los clásicos y grandes autores de todos los tiempos, por supuesto. En cuanto al arte, pues le gusta la pintura, la escultura, la arquitectura. Y cómo no, claro que sí, le gusta viajar, no solo en el mundo de las letras, sino a visitar países y culturas y disfrutar de cada momento de su vida, ya que su trabajo es escribir y aprender a vivir. Pues muy bien, ya hemos conocido a la autora de hoy. ¿Y qué os parece si os desvelo un poco más de estas dos obras que estamos hablando hoy, del Visitante Nocturno y 8 días en Roma? Bueno, pues vamos con la primera, que nos cuenta la sinopsis del Visitante Nocturno, que dice lo siguiente. Un afamado escritor de bestseller ve alterada su tranquila existencia en una plácida ciudad castellana con la visita de un extraño visitante. A partir de ese momento, los acontecimientos se sucederán de manera vertiginosa e imprevisible, arrastrándole hacia unos límites jamás imaginados. El relato nos conducirá en alas de la inconsciencia y la subjetividad, hacia lo más íntimo del personaje, recordándonos la fragilidad del ser humano y su lucha continua por reencontrarse a sí mismo. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Con esa incógnita como yo, ¿verdad que sí? Bueno, pues habrá que desvelarla. Y a continuación os voy a leer la sinopsis de 8 días en Roma, que dice lo siguiente. Un hombre sofisticado y culto, de posición envidiable, inmerso en la jet set romana y con un futuro más que prometedor, vive atormentado por los errores del pasado, en continua búsqueda de un ideal inalcanzable. Una mujer, aparentemente sencilla, de enorme sensibilidad y con un don especial ante el arte, vive insatisfecha con su tranquilo y rutinario estilo de vida provinciano. Ambos unirán sus destinos en un encuentro fortuito, protagonizando un inusual y apasionado romance que cambiará sus vidas por completo, conduciéndolos a unos límites inimaginables e insospechados. Todo ello con el telón de fondo de la milenaria ciudad de Roma, contribuyendo con su belleza y esplendor al desarrollo de un vibrante e intenso amor, donde los protagonistas son manejados por medio de invisibles hilos y anónimas voluntades sin que ellos sean dueños de su propio destino. Y finaliza esta sinopsis diciendo: esta obra te cautivará a través de la narrativa de sus subjetivos paisajes y la minuciosa y cuidada descripción de los encontrados sentimientos de cada uno de los personajes.
Bueno. Pues hay que leer la obra para saber mucho más. Bueno, en la segunda parte os voy a desvelar un poquito, pero hay que esperar. ¿Por qué? Porque ahora va la canción. Claro que sí. ¿Y qué canción os voy a poner? Bueno, pues como la autora Carmen Torrico es apasionada de la ópera, ¿qué mejor que poner una canción de La Traviata? Que bueno, que la cantan los tres tenores, Plácido Domingo, Joseph Carreras y Luciano Pavarotti. Y cantan así de bien los tres juntos y nos deleitan Viviamo Nitliete Calici. Así que os dejo con ellos y con La Traviata de Giuseppe Verdi. Brindisi. Os espero a la vuelta. Hasta ahora, corazones. Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado con estos tres tenores? Bueno, con unas voces tremendas, ¿verdad que sí? Y preciosa la canción. Bueno, pues ahora sí que vamos a seguir hablando de Carmen Torrico y de sus 8 días en Roma. Y os voy a leer la reseña que le ha hecho Sol Taylor, que nos dice lo siguiente. Nos cuenta que es el segundo libro de la autora y no deja de sorprenderla la estupenda forma de escribir, ya que 8 días en Roma son 8 días en los que Rosana se dispone para cumplir su sueño de conocer ese lugar, relajarse y vacacionar despreocupadamente. Hasta que Alfredo se cruza en su camino, el amor entre ambos nace a primera vista, alimentado por los intereses comunes que comparten. Y en esos 8 días que parecerán meses, vivirán cientos de aventuras. Nos sigue contando que Carmen escribe con un equilibrio perfecto entre la narrativa de la vieja escuela y el nuevo estilo. Y esto da por resultado una lectura que contiene descripciones, pero que no es pesada ni está llena de excesivas florituras. Y lo que más le ha sorprendido de este libro es el detallado y minucioso trabajo de documentación que la escritora ha realizado de cada lugar que describía de Roma, y era vivirlo más que imaginarlo. Todo al detalle, desde el arte, la comida hasta los sentimientos. Todo nos dice que estaba hermosamente explicado. Y en cuanto a los protagonistas, nos dice que están muy bien desarrollados. A lo largo de la historia se conoce a fondo toda su vida y sus pasiones. Y poco a poco entre los dos crece el amor y seremos testigos de cómo en pocos días se adoran como nunca lo hicieron antes con otras personas. Y bueno, pues lo lindo es que los protagonistas son mayores, bueno, mayores. 40 años tampoco es tan mayor, ¿no? Pero bueno, nos dice que son. Tienen 40 años, son guapos y son personas normales, como todo, claro que sí. Y el enamoramiento que sienten pues hace ver su romance de una forma muy juvenil, jovial y divertido. Y en la intensidad y pasión que hay entre los dos, pero eso sí, con mucho respeto, hay escenas dulces, cuidadas. Y el estallido de placer y pasión nace el último día juntos allí. Y esa parte es la que más le ha sorprendido a ella. Así que nos dice que debemos leerla, claro que sí. Y finaliza la reseña diciendo que todo el libro en su conjunto es una obra que nos hará enamorar de Roma y vivir una intensa historia de amor. Es una lectura refrescante que atrapa al lector, impidiendo que se deje el libro hasta terminarlo por completo. Y bueno, que está esperando que saque más libros para poder leerlos y poder deleitarse con su lectura, claro que sí. Ya hemos hablado que en nada, en Navidades sacará un poemario y el año que viene sacará 3 novelas, paulatinamente, claro que sí, una detrás de otra. Y esta es la reseña que le ha hecho Sol Taylor. Y a continuación os voy a leer otra reseña de esta misma obra, 8 días en Roma, y en esta ocasión está escrita por Pachi Hinojosa Luján. Y nos cuenta lo siguiente. Nos dice que, como suele ocurrir en estos casos, esta novela le llegó por casualidad. A pesar de que nunca cree en ellas, por mor de esos encuentros virtuales en uno de los espacios literarios que tanto anidan en las redes sociales. Bueno,
en la red de redes. De la autora nos cuenta Carmen Torrico que es, ante todo, una escritora honesta, tiene muy claro lo que quiere comunicar a sus potenciales lectores y lo hace sin rodeos. Si bien es cierto que utiliza un estilo literario que no evita los detalles y sabe frenar en el momento exacto para que no lleguemos a agobiarnos con ellos. Nos dice que fue un privilegiado al ser uno más en su primer círculo de lectores y desde un principio tuvo una cosa muy clara. Que la novela, que trata y mucho del arte y de la historia artística de Roma, le estaba interesando y absorbiendo sobre todo por no utilizar estrategias extrañas e ir de cara, no es para nada una obra romántica al uso. Es cierto que ese romance se intuye desde las primeras páginas y que también nos enamora el hilo conductor de toda la trama, aunque no es menos cierto que su desenlace está muy lejos de ser el convencional o más bien el que esperaría un lector o lectora de la novela romántica. Es más bien al contrario, su final es inesperado, crudo, demoledor y valiente, muy valiente. Bueno, ya nos está dejando con la incógnita. Como sigue diciendo, ello le añade un plus a todo lo que había acumulado en sus páginas anteriores. Claro, pues ya nos ha dejado ahí con querer saber ya, ¿qué pasa? Bueno, pues nos dice que una breve sinopsis destacaría que estamos ante una novela que narra la historia del deseo hecho realidad, de una joven gallega que siente la necesidad de emprender sola un viaje a Roma, sin la compañía de su grupo de amigos habitual. Así que proyecta una salida para empaparse de cultura, arte y belleza, disfrutando de su soledad, y se sorprende con que a todo esto le acompaña algo más, un romance tan inusual como no buscado con un apuesto romano. Y el enamoramiento, pues eso es posterior a la complicidad entre los protagonistas y los sentimientos, cómo no, derivados de la trama y los sientes como propios. Y en su opinión nos dice que no debemos dejar de leer esta novela, ya que construye un gran romance, aún derivado en ocasiones de la línea preestablecida para este tipo de obras. Y nos dice que esa es su opinión y que cada cual puede tener la suya, claro que sí, pero siempre se puede añadir ese sentimiento que añadido a tu mochila emocional, un trabajo construido a base de conocimientos, experiencias, sensibilidad, tesón y cariño, sobre todo el cariño. Porque al fin y al cabo su obra, su retoño, como él lo llama, bien se lo merece, claro que sí. Bueno, y hasta aquí la reseña de Pachi Hinojosa Luján. Y ahora sí, os voy a leer un extracto de la novela, de la obra. ¿Estáis deseando que lo haga? Que sí. Bueno, pues no me hago de rogar más. Y este capítulo se titula Tour por Roma. Y estamos en el tercer día, aún quedan 5 más. Bueno, empiezo la lectura que dice lo siguiente. Al salir de la cafetería del hotel, se dirigió a la recepción para informarse de dónde adquirir los billetes del tranbús Open. Por suerte, pudo comprarlos allí mismo. La parada más próxima se encontraba no muy lejos del establecimiento. Dio las gracias al conserje y salió a la calle. Eran las 9:30. No había dormido bien y la alarma del teléfono la sorprendió en pleno sueño. Hubiera deseado comenzar su recorrido más temprano. Ahora tendría que acelerar todo lo programado y dudaba si dispondría del tiempo suficiente. Cuando llegó a la parada, encontró un grupo de turistas que, al igual que ella, aguardaban pacientemente la llegada del autobús que los conduciría a recorrer las zonas más emblemáticas de la ciudad. 5 minutos después, lo vio estacionarse a su lado. Entregó el billete al conductor y subió a la plataforma superior para divisar mejor el panorama de los lugares visitados. Iniciaron el recorrido al tiempo que se colocaban los auriculares, eligiendo el idioma español en las explicaciones. Las calles por donde atravesaban aparecían repletas de personas y vehículos de todo tipo. Algo había leído sobre los problemas de la circulación rodada en Roma. Por eso no le sorprendió el descomunal atasco en el que se encontraban inmersos en aquel momento. Pocos metros más adelante comenzó la descripción sobre la Piazza de Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, y orientada hacia la Basílica de San Pedro, centro político de la época renacentista. La imponente estatua ecuestre de Marco Aurelio no es sino una reproducción guardándose la original en el Palacio de los Conservadores para preservarla de las inclemencias atmosféricas y el posible deterioro del paso de los años. Por desgracia, Miguel Ángel murió
antes de llegar a ver su obra finalizada. Según oía la narración, se le ocurrió pensar qué explicación hubiera dado Alfredo sobre la misma. Podía imaginarlo contando detalles y pormenores de cada rincón de la plaza, enlazando anécdotas y comentarios inusuales. Incluso creyó escuchar su voz profunda y timbrada, repleta de inflexiones que le conferían aquel aire tan personalmente musical. Volvió a la realidad. No sabía por dónde iban. A través de los auriculares escuchaba la descripción de algún monumento cercano, pero ignoraba de cuál se trataba. Apagó el dispositivo malhumorada. Estaba despistada. No lograba centrar la atención en lo que ocurría a su alrededor. La falta de descanso estaba pasando factura, impidiéndole concentrarse. Si seguía así, no se enteraría del recorrido con el que llevaba años soñando. Se sintió molesta y enfadada consigo misma. Intentó centrarse en lo que ocurría a ambos lados de la calle por donde circulaban. Reconocía algunos edificios del día anterior. A lo lejos podía verse la estatua del ángel coronando el Castel Sant'Angelo, con la espada levantada en amenazadora actitud. La imaginación voló a la cima de la cúpula de Miguel Ángel, con el sol llegando a su ocaso. Sintió un ligero escalofrío. El castillo se veía cada vez con mayor claridad. Pensó en Puccini y su Tosca, lamentando no conocer a fondo el argumento de la famosa ópera. La siguiente parada era San Pedro del Vaticano. Decenas de recuerdos de todas las experiencias vividas la tarde anterior se amontonaron en su cabeza al circular alrededor de la magnífica plaza. Los visitantes se apelotonaban entre las puertas de entrada de la basílica, como ocurriera el día antes. Sonrió, recordando la sorpresa al ver cómo les permitían pasar con absoluta libertad, saltándose el orden de las largas filas. Volvió a verse en la entrada del templo, maravillada ante su espectacularidad, muda de asombro. El semblante de Alfredo estaba con ella, contemplándola en silencio, a través de aquella personalísima mirada cargada de emotiva expresividad. ¿Por qué engañarse? ¿Lo extrañaba? No sabía la razón, pero así era. Ayer no hubiera podido imaginar hallarse en una situación como aquella. No hacía ni 24 horas que lo conocía y no podía quitárselo ni un momento del pensamiento. Era una mujer adulta. Había pasado momentos muy críticos a lo largo de la vida y siempre había logrado controlar sus emociones. ¿Qué le estaba sucediendo? La siguiente parada era Barberini. Se fijó que cruzaban la famosa Vía Veneto, repleta de viandantes que admiraban los lujosos escaparates de las tiendas de marcas más afamadas. Dio un respingo, sobresaltándose ante el sonido de un teléfono. Miró alrededor pensando que tal vez sería de algún otro viajero, pero el insistente timbre se oía cada vez más cercano saliendo del interior del bolso. Sacó el móvil y miró el desconocido número, dudando un momento si responder al encontrarse fuera de España. «¿Dígame? ¿Rosana? ¡Soy Alfredo!» El corazón le dio un vuelco. Notó como el pulso se aceleraba de manera significativa y como que voy a dejar la lectura ahí. Vaya, vaya. Pensando en Alfredo y ahora mira, nos quedamos ahí con la sorpresa de qué pasará después. Bueno, pues para eso tenéis que leer 8 días en Roma. ¿Qué os parece? ¿Queréis saber dónde podéis conseguirlo? Pues lo tenéis muy fácil porque tanto en papel o en digital lo podéis conseguir en la editorial Disleasing. Luego os pondré el enlace donde lo podéis encontrar y además lo vais a encontrar en digital, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en Google Play y en Cowboy Books. Así que lo tenéis súper, súper, súper fácil conseguirlo. Y ya hemos llegado al final del programa. Bueno, corazones, pues yo, como siempre, me despido de la autora. Decirle que bueno, que lleva una marcha tremenda, que siga así publicando sus cosas, sus poemarios, sus novelas y que siga con tan buena crítica, claro que sí. Pues la felicitamos desde aquí, desde la Universal Radio, y a seguir así, a seguir adelante, claro que sí. Y a vosotros, corazones, pues nos despedimos ya. Hasta el lunes que viene, hasta la semana que viene, os esperamos aquí en la Universal Radio, cómo no, en Conociendo a los Autores. ¿Qué autor o qué autora tendrá el lunes que viene? Pues tenéis que estar ahí para saberlo, claro que sí.
Y como siempre os digo, que paséis una lindísima semana, que seáis muy, muy, pero que muy felices. Y eso sí, corazones, nunca, nunca, nunca me dejéis de sonreír. Y hasta el lunes que viene, nos vemos a la misma hora, sobre las 10:15. Así que estad pendientes. Un besito, corazones. Chao.